Y es importante también conocer lo que hay en lo rural, Conce. Exactamente, porque es el día del folclore y también queremos conocer algunas actividades que se enmarcan dentro de nuestra región en esta oportunidad Expo Rural desde Talcahuano, para saber detalles de todo lo que se viene, sus distintos expositores y expositoras y cómo también se van vinculando con la identidad de ciertos lugares de nuestra región. Saludemos a nuestras invitadas, pues, Alejandra Parra, Artesanía y Manualidades. Alejandra, un gusto. Mucho gusto y un placer estar aquí en su canal. Un gusto para nosotros también tenerte acá. Y quien nos acompaña también es Susana Aros, quien es, cierto, organizadora de esta Expo, porque queremos conocer detalles un poco de la historia y cómo ha sido de importante para ustedes estar enfocándose sobre todo en esta, en estas puertas de septiembre, fiestas patrias, de poder hacer un evento como este. Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias también por la invitación de estar acá y presentando nuestra Expo Rural. Esta es la de agosto, empezamos en marzo a hacer la Expo Rural en Talcahuano y bueno, ha sido un éxito total. Y gracias a ustedes igual porque nos han dado harta vitrina, sí. Nos vienen acá, nos ponen en las redes sociales, así que solo estamos contentos de eso igual. Y quisimos tener a Alejandra Parra porque ella es la primera vez que participa, porque ay, ahora sí. En invierno quisimos hacer como un cambio de expositor. Un refresh. Claro, un refresh. Y trajimos ahora de... ¿Ella es de...? Yo pertenezco a los bioemprendedores de San Pedro y represento la comuna de Florida porque es mi domicilio natal. Entonces, soy como interurbana. Voy Talcahuano, San Pedro, Florida. Abarcando todo el bio, es con nuestras artesanías y nuestras cosas. Así que un saludo enorme a toda mi comuna floridana, a mi comuna sanpedrina, a mis bioemprendedores de San Pedro y obviamente acá a Talcahuano, que nos ha dado la oportunidad de participar en esta Expo Rural, en donde nosotros trabajamos principalmente todo lo que es artesanía y manualidades. Nosotros trabajamos... Nuestro fuerte es el mimbre, pero también trabajamos la madera, trabajamos el fierro y trabajamos todo lo que es telar, ¿ya? Y manualidad. Tuvimos en nuestro espacio de Multiverso la semana pasada un importante proyecto que se realiza desde la región, incluso para el mundo, con el tema del mimbre, de la importancia de relevar también... un elemento como este, que es tan tradicional, tan propio, que muchas veces nos conecta con nuestra infancia, con lo que vivimos, por ejemplo, en las casas de nuestras abuelas. Y hasta el día de hoy tenemos estos canastos de mimbre. ¿Cómo ha sido también desde tu vereda el poder, cierto, disfrutar de un oficio como este, un oficio que perdura y que ojalá siga perdurando a través del tiempo, a través de visibilizar justamente tu trabajo? Eso ha sido lo más gratificante de todo esto, porque nosotros partimos con esto por temas de pandemia. Porque anteriormente mi familia todos teníamos trabajos distintos. De hecho, también le envío un saludo a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Florida, porque ella fui funcionaria de los DAEM de Florida. Y después, con este tema de la pandemia, tuvimos que reinventarnos, todo, mi familia completa. Entonces, ahí partimos con esto y nos hemos encontrado con que las personas, por ejemplo, ahora mismo en Talcahuano, te dicen, ¡ay, qué lindo! Pucha, mire, este canasto lo usaba mi abuelita para guardar el pan. Exacto. ¡Qué la lana! ¿Te acuerdas, por ejemplo, de algún objeto de mimbre desde tu infancia? Sí, uno que es como en esta forma, pero con tapita. Sí, lo usábamos para ir a cameras. Sí, como para hacer picnic. Muchas personas. ¿Tú, Connie, te acuerdas de alguno? ¿Algún objeto de infancia? Recuerdo un triciclo que mi mamá lo dejaba con las flores. Sí. Hay muchas personas que recuerdan y van a la infancia. De hecho, Talcahuano principalmente ocupaba el canasto para el tren, para vender los mariscos y los panes, los sándwiches. La gente nos comenta que antiguamente también el pescado, en vez de bandeja, se trasladaba en canasto. Pero todas esas cosas nos van comentando los mismos clientes. Y así en distintos lados, en distintas ferias que nosotros vamos, que también nosotros participamos harto de las ferias libres, que nos han dado harta posibilidad. Claro. Y eso a nosotros obviamente nos ayuda mucho. Oye, importante, el trabajo en mimbre se corta en junio, se entierran las varillas hasta que broten, una vez brotadas, se sacan en noviembre y luego se pelan, se dejan secar amarradas a la sombra, una vez secas se parten en tres o cuatro dependiendo del grosor. Se pasa por la máquina para sacar el corazón y se deja en agua para que esté dócil y así poder trabajar y por fin realizar un canasto solo para que valores mi trabajo y valores mi esfuerzo ahí con la tarjetita al momento de una compra, porque claro...
me imagino que dentro de lo que pasa, uno, esto no lo encuentra en las grandes tiendas. Esto, no, no. Hay que ir a este tipo de encuentros y revalorar todo este trabajo que hay. Exacto. Porque no es algo de llegar y hacerlo en serio. Esto es todo único, exclusivo, porque por mucho que se parezca el diseño, todos tienen algo distinto. Exacto, porque son hechos a mano y no hay un molde aquí para poder que queden todo exacto, todos iguales. Y todo tiene el esfuerzo, cada uno tiene un esfuerzo distinto, de un momento distinto, de un horario distinto, de una emoción distinta también de nuestros artistas. Susi, ¿cómo se hace también para organizar un evento como este? ¿Qué otros expositores vamos a poder disfrutar en agosto? Somos 60. Lo que ya va quedando de agosto. Son 60 expositores, así que tenemos de todo. Tenemos de Chiguayante, tenemos de Santa Juana, tenemos de Chiquillas de Florida, de San Pedro. Hay dos agrupaciones de San Pedro, la de Quinturray y la de Bioemprendedor. Vamos a hacer mucho. Y empezamos un mes antes a hacer la expo. En contactar a los emprendedores, en solicitar los permisos también de la municipalidad, que igual le damos uno, porque la municipalidad se porta muy bien con nosotros, porque nos da el espacio y también nos ayuda en temas de publicidad, con todo, así que... No demoramos su resto, nos somos un equipo. Yo y Marcela somos las que coordinamos y llamamos a las chicas acá, las coordinamos, les ayudamos. Así que es un esfuerzo igual. Sí, pues es importante porque, claro, acá tenemos uno de estos más de 50, tú nos tienes 60 expositores, lo que significa coordinar esto y entregar esta vitrina, porque muchas veces uno puede ir a alguna feria en particular de alguna zona, pero acá tenemos la oportunidad de viajar a otras comunas en una sola comuna. La riqueza de lo que podemos encontrar es súper valioso también. Esa es la idea de la Expo Rural, porque, como le digo, empezamos un mes antes y ahora quisimos darle... porque antes estábamos solamente con... ocupábamos Santa Juana o cerca de acá, Talcahuano, Hualpén, y quisimos ir más allá, buscar otros emprendedores, y también muchas nos habían solicitado poder llegar acá y estar en la Expo, así que estamos súper contentos igual con los expositores que vamos a tener este fin de semana, y los dejamos invitados igual. Es el 25 y 26, es viernes y sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas de Talcahuano. ¿Cómo es el proceso de cosecha del mimbre? ¿Ustedes mismos lo van buscando en distintos lugares o ya viene listo para que puedan armar, por ejemplo, estos trabajos? No, el mimbre no viene listo. Ya. El mimbre se puede cosechar si tenemos la facilidad de poder cosecharlo, porque últimamente está muy escaso, porque la gente... La lluvia también? La gente ya no lo guarda, ya no lo conserva, ya Las Vegas no está el mimbre. Claro. Es muy raro las personas que lo tienen, porque por lo general lo sacan de raíz para poder sembrar, plantar o hacer otras cosas, o simplemente los animales se lo comen. Entonces... Eso ya es una desventaja para las personas que trabajan en esta artesanía. Ahora, hay otras personas que se especializan y que ellos plantan. Plantan la mata, se planta, se hace un cultivo, como igual que un cultivo de papa, un cultivo de trigo, un cultivo, pero de esta varilla. Entonces esa varilla después se corta, tal como está aquí detrás en la tarjetita, se corta en un determinado tiempo, se toma en gavilla, se vuelve a enterrar y una vez que produce... ¿Por qué se hace eso? Porque así es súper fácil sacarle la cáscara. Para que suelte la cáscara. Porque si no, la cáscara está dura y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Poner a cocer. Ya. Y para cocerlo aparece de este color. Ah. ¿Ya? Solo porque es verde en su origen, ¿verdad? Exacto. Entonces, igual, ese es un tema. La mayoría de las personas dicen, no, es que a mí me gusta... ¿Está el color? Exacto. Me dice el que tiñe en café. No, este no se tiñe. Es la cantidad de tiempo que... natural. Claro. Este es su color natural, pero está cocido. ¿Para qué? Para poder sacar la cáscara, porque se endureció, porque no se hizo el proceso del engavillado y el entierro. Entonces... Por eso está de este color, pero no porque sea este teñido, ¿ya? Alejandra, una consulta, ¿qué es lo que más solicitan las personas? Porque estábamos viendo ahí algunos, por ejemplo, baúles, yo pienso inmediatamente, a mí este me encanta como para tenerlo en la casa, a uno que le gusta echar... ¡Ay, cachorro! ¡No, un poco! Este se hace en muchas formas. Se hace ovalado con la tapa, pero todas las tapas se abren como así. ¿Sí? ¿Ya? Sí, vale.
Se hacen ovalados, redondos, se hacen unos teñidos, se hacen unos de distintos modelos. Ahora también se pueden mandar a hacer personalizados. Claro. O sea, dimensiones que uno necesita. Dimensiones que usted necesita. Por ejemplo, muchas personas nos mandan a hacer determinados canastos que ellos dicen, mire, es que a mí no me cabe uno de ese tamaño, pero necesito uno de 20 por 35, por ponerle un ejemplo, y ese espacio me cabe justo. Entonces nosotros decimos, ya, pues denos el modelo, díganos, y entonces ahí ya pasamos al proceso de fabricación y se le hace y se le entrega al cliente, cliente feliz, después nos recomienda y el boca a boca muy importante. ¿Qué pasa con la expo también? ¿Hay expositores que todavía pueden quizás incluirse dentro? Sí, pero porque me imagino que hay personas hoy día que están viendo desde casa y que tienen alguna, no sé, algún trabajo gastronómico y quieren quizás también formar parte de la Expo Rural. Sí se puede. Para la de este fin de semana ya no, porque tenemos los cupos ya hasta... Pero más adelante. Claro, pero para septiembre, por ejemplo, septiembre, octubre, claro, las que se vienen, sí, no hay problema. ¿Y cómo ese proceso de poder formar parte? ¿Hay que postular? Cuéntame. No se postula. Si tiene un emprendimiento, por ejemplo, de gastronomía o de también de alguna artesanía o algo que sea enfocado a lo rural, se puede acercar con nosotros. Nosotros tenemos una tienda en Talcahuano, en San Martín 162, local 29, pasó el dato. El showroom Amigas, y ahí estamos nosotras con Marcela, que somos las coordinadoras de la expo y todas las actividades que hacemos en la plaza, y ahí somos nosotros, se nota. Se inscribe, nosotros les devolvemos el llamado. Ahí para que pasen, aprovechen de vitrinear y aprovechen de inscribirse. Y aprovechen de inscribirse con nosotras a todas las exposiciones. O sea, no solamente hacemos Expo Rural, también hacemos ferias de emprendedores y ahora ya... Para más adelante, ahora en septiembre también queremos hacer como una mini fonda de emprendedores. Mira, igual que nos pueden acompañar, pues, sí, para septiembre, obviamente. Estamos al tiro notando. Sí, septiembre. Sí, ahí tomamos contacto, porque obviamente lo que queremos nosotros también es relevar nuestra zona, potenciar nuestros espacios, aprovechando que tenemos hartos días para el 18, para vitinear, algunos que descansan, así que es una alternativa, obviamente. Y Alejandra, además de la Expo Rural, redes sociales, números de contacto. Sí, nosotros tenemos nuestras redes sociales en Facebook. No me manejo mucho porque nosotros somos medio abuelitos. El WhatsApp. Entonces, WhatsApp, aparte que para nosotros es mucho más fácil el tema del WhatsApp, porque la persona nos envía una foto, póngase usted, y nos dice, mira, esto quiero, pero lo quiero con estas medidas, y entonces es más fácil para nosotros poder adecuarnos a esa persona. Al WhatsApp, entonces. Al WhatsApp, más seguro. Pero igual tenemos una página de Facebook que se llama Family MIP, Artesanía y Manualidades, que es donde nosotros publicamos algunas cosas nuevas que tengamos, las vamos publicando, y ahí la gente a veces también les gusta el modelo y nos piden nada. Súper. Así que no. Atentitos a las redes sociales y al WhatsApp, que lo aprovecho de dar, al más 569-82-310904. Ahí Alejandra Parra de Family MIP, para que puedan ahí hacer sus pedidos. Yo de verdad estaba muy atenta a esas cajitas que sirven. Sí, hay hartas cosas, portavino, un sinfín de productos entonces que pueden hacer la diferencia en tus hogares. Volver a lo tradicional, ¿verdad? Sí. Conectarnos con productos tan que forman parte, digamos, todo en este día del folclore. ¿Qué te recuerda a ti cuando algo, un canastito? Sí, lo decía el otro día, yo tenía una cajita de mimbre donde guardaba todos mis tesoros, mini muñequitas y todo eso, y tenía, también era pintada con algunos colores, entonces me acuerdo perfecto de esa cajita de mimbre. Qué lindo. Hay conexión con nuestro pasado. La silla. Y que no muera, porque aquí se trata de eso, de que todas estas cosas que son típicas nuestras, que no mueran y que se puedan seguir resaltando, que es lo que me decían algunas personas, algunos clientes, me dicen que antiguamente ellos tenían un sillón de mimbre y lo consideraban como muy pobre, muy humilde, que entonces que ellos eran, lo contrario, eran como muy baja clase. Ahí es raro el envejecimiento. Tiene mucho más valor que cualquier otra cosa, porque es un producto propio, un producto de nuestro artesano. Entonces eso es lo que queremos presentar como matinal, que vayamos educando en ese ítem. Yo tengo dos sillitas chiquititas de mimbre para mi hijo. Están todos los días jugando con ellas. Y esta mixtura de lo tecnológico, de lo moderno, porque ¿sabes qué? Yo pienso esto, todos los cables, los cargadores, el joystick, todo. ¿Por qué no? Buenísima idea. No tenemos que, porque
tenemos cosas modernas, dejar de lado, podemos hacer esta función. Inmediatamente sí. Yo pensé, porque yo sí, tengo harto cable, entonces digo, de hecho, listo. Las cosas sucias de los niños, las cosas de nosotros también. Tenemos unos grandes. La ropa interior. La ropa interior. Tenemos unos roperos grandes, sí. Que esos se compran principalmente para esto, para los juguetes de los niños, para la ropa sucia, para. Yo ocupo esto, por ejemplo, para las nueces. Para igual voy guardando las nueces. La panera. Cuando ahí se echan naranjitas, supera. Estamos resaltando unos baúles chiquititos que estamos haciendo una mezcla ahí entre vellón agujado encima, acolchado con vellón agujado más el mimbre. Para que adorne también. Para que adorne. También estamos viendo el tema de las sillas, que las sillas también las estamos acolchando, pero de forma distinta. Ocupando más el telar. Mezclándolo con el mimbre. Este es el tesoro que tenemos en nuestra región, las manos, el oficio, ¿verdad? Y el amor por el trabajo como este en mimbre. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Éxito en la feria, gracias a ustedes por invitarnos. Darle también las gracias a Quinturray de San Pedro, que son artesanos, que van a trabajar en la laguna todo este tiempo de fiestas patrias. Darle las gracias porque también nos han acogido muy bien, muy cariñosamente. Y a todos mis feriantes, porque son ellos también, nos llaman y nos quieren y nos adoran y nos hacen ahí sus cariñitos, sus abrazos. Así que muy feliz, muy feliz. Y gracias por la oportunidad de sí, muchas aquí. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de darnos y también de poder mostrar esto, que sí. Esto es lo interesante para nosotros. Esto es lo que a nosotros nos gusta. Los emprendedores, ¿cierto? Y los artesanos. En la plaza de Talcahuano, entonces, ahí para que puedan visitarlo este fin de semana de 11 a 18 horas. Viernes y sábado. Súper atentos por estar aquí. Gracias. Nosotros una pausa comercial cortita, ¿no? Cortita porque ya a las 12 viene Avance de Prensa.